Hola, ¿qué tal amigas, amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Alonso Ancira brinca de gusto. Sí, el dueño de Altos Hornos de México le descongelaron sus cuentas. De acuerdo a un tribunal federal, todas las cuentas del dueño de Altos Hornos de México, sí, el mismo que hizo la tranza con Fertinal, con agronitrogenados, vendió a sobreprecio, hizo la tranza en Pemex y junto con Emilio Lozoya, ahora resulta que pues ya les congelaron las cuentas. Lo que no ha dicho nadie es que el Tribunal Federal, para descongelar las cuentas, utilizó una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay un personaje en medio que hizo esta jurisprudencia, a todas luces leonina, para proteger a quienes roban en las dependencias. Resulta que esta jurisprudencia la generó Eduardo Medina Mora en sus tiempos de magistrado. Es decir, la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera fue la correcta. Se giró un oficio de la DEA para hacer estas acciones, poder hacer estas acciones en contra de quien está todavía libre bajo fianza en España, Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos. Otra burla más. Parece que las palabras de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no han tenido el impacto que se quisiera en lo interno. Ahí donde los magistrados juegan con las leyes y algunos descongelan cuentas para que los señores puedan gastar sus millones de dólares, sus millones de euros. Porque debe usted saber que Alonso Ancira está libre bajo una fianza de $1,000,000, bagatela, cosa poca para los pobretones chairos. Así resultan las cosas luego. Y pocos hablan del tema porque es más fácil decir, no, que Andrés Manuel, no, que las bestias, no, que la, no. Esta es una actividad que tiene que ver con Eduardo Medina Mora y Casa. Eduardo Tomás Medina Mora y Casa generó una jurisprudencia y alguien debe intervenir en este tipo de jurisprudencias, porque luego, basados en este tipo de actos legaloides, leguleyos, pueden hacer que estas personas pues disfruten de su dinero, pero no es bien habido. La tranza de Fertinal no fue cosa poca, agronitrogenados no fue poca cosa, son acciones de saqueo a una de las empresas del Estado mexicano que dejaron caer libremente en picada y que hoy se trata de recuperar. Bajo estas condiciones va a ser más difícil. Sí, la congelación de cuentas fue por parte de la Secretaría de Hacienda. La investigación la realizó Santiago Nieto Castillo y un tribunal federal dijo que se descongelen las cuentas, que el señor pueda gastar sus millones de dólares, sus millones de euros. Está en España, bajo fianza. Digo, no cualquiera puede pagar $1,000,000 para andar libre bajo fianza, con un brazalete de seguridad para que no se pueda apelar. Tiene su pasaporte retenido por las autoridades de España, donde también se le investiga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y triangulación de recursos de manera no muy clara. Bien, del tema hablo en lo general. Aquí tengo la información. Solo le quería adelantar. Hay una persona que se metió en esto y dejó un antecedente que tendría que ser sujeto a revisión por el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de revisión a estas jurisprudencias, ¿sí? Digo, lo tiene que atorar el asunto y ojalá que pronto pueda plantear alguna pregunta al respecto, porque luego nos quedamos sin respuestas. Esa jurisprudencia, ¿sí? Así fue. Tiene que ser una petición de un gobierno extranjero, pero si el robo fue aquí, si el ilícito fue aquí en México, no. Tiene que ser a petición de un gobierno extranjero. Eso es protección. Todavía protección a los llamados intocables. Todavía que dispongan de sus bienes, porque son muchos millones de dólares. Pues esos millones debieran estar a disposición del instituto para devolver al pueblo lo robado. No regresarlos con toda impunidad, sin un ápice de decencia, de pudor, lo que siempre les ha importado muy poco. El pueblo mexicano. Esta información no la va a ver en ningún lado. La va a ver aquí en ACM Canal 54. Dele like al video si a usted le parece. Le voy a informar
¿Por qué le descongelaron las cuentas? ¿Quién le hizo este favor? ¿Cómo es que se mueve el Poder Judicial? ¿Y hasta cuándo Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pondrá atención en asuntos legaloides y en los vacíos de autoridad que se dan en este contexto? Lamentable, porque el tipo está acusado de defraudar al Estado mexicano vía la venta de una planta chatarra que tenía 14 años sin operar y la vendieron como una planta nueva, reluciente, agronitrogenados, Fertinal. Está en España donde lo detuvieron y tiene un proceso de extradición. Es decir, no está preso por cosas pequeñas, menores. Y en este caso, pues un juez federal ordena descongelen las cuentas. Así, con la mano en la cintura. ¿Cuánto se llevó bajo la mesa ese juzgado federal, ese juez federal, para poderle permitir a Alonso Ancira que dispusiera de todos sus activos? Digo, porque no manejan centavos, manejan millones de dólares. Ahí es donde entra la duda razonada, la duda razonable. Se van al río sin jabón, están convidados al convite, como luego dicen. ¿Cuánto le tocó a este juez por descongelar las cuentas? Alonso Ancira dijo que él regresaba el dinero, 270 millones de dólares, pero que le regresaran sus cuentas. A ver si ahora, cuando menos, regresa ese dinero que se robó junto con Emilio Lozoya Austin, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República. No creo. Sería como creer en Santa Claus o los Reyes Magos. En el terreno de la política, en la especulación, es contrario a la filosofía de la Cuarta Transformación. Amor con amor se paga la 4T. Y acá, entre estos personajes de la política del neoliberalismo, del prianato, sería favor con millones se paga. ¿Cuántos millones brincaron en este asunto? Será interesante. Quédese, dele like, suscríbase, ACM, Canal 54. Puche la campanita para que le llegue la información rápido, como debe ser. Tema poco tratado, no sé por qué. Bueno, sí sé. Los chayoteros no interesan en este tipo de información. Tienen que ser canales como estos para explicarle por qué a estas bestias le siguen dando su dinero. Digo, no es su dinero, es dinero más bien de lo robado. Voy a ahondar en el tema, quédense conmigo. Vamos a la información, aquí está. El intocable todavía Alonso Ancira, lo detuvieron, lo encerraron, está sujeto a proceso en España. Y aquí en México ya le descongelaron sus cuentas. Un tribunal federal ordena descongelar las cuentas de Alonso Ancira. Fue inconstitucional, dice. No, fue constitucional. Pero así están acostumbrados. Ahí está con Emilio Lozoya. El tribunal indicó que la jurisprudencia, ese tema, la jurisprudencia, es del que le hablaba. Lo hizo Eduardo Medina Mora. De la Suprema Corte, sí, no se cumplió, pues establece que el congelamiento de activos, del dinero, es posible siempre y cuando provenga de la resolución de un organismo internacional o bien que sea una autoridad extranjera que sea reconocida en tratados internacionales. Es decir, este es el candado que utilizó el Tribunal Federal para entregarle su dinero, bueno, no su dinero, el dinero a Alonso Ancira. Es el 13º tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Declaró inconstitucional el congelamiento de las cuentas bancarias de Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México y apoderado de Desarrollo Industrial Epsilon e Inmobiliaria Sofani. Con tal determinación emitida por el tribunal, las cuentas bancarias de Ancira quedarán liberadas de manera indefinida. La UIF de la Secretaría de Hacienda había congelado las cuentas de Ancira Elizondo con el argumento de que la Drug Informants Administration, la DEA, lo tenía bajo investigación, junto con Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, por el delito de lavado de dinero. No obstante, en julio pasado, Ancira Alonso tramitó un amparo contra la decisión del juez 16º Distrito en materia administrativa, que le negó la suspensión del bloqueo de cuentas promovido por la UIF. La juez negó la suspensión después de considerar que la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que la DEA lanzó un oficio en el que indican que los activos de Ancira y de las empresas de las que está apoderado
son investigadas por sospecha de lavado de dinero. Por su parte, los magistrados del tribunal enfatizaron que en el incidente de revisión 253/2019, la DEA no solicita de manera expresa el congelamiento de las cuentas de Ancira ni de las empresas de las cuales es apoderado. Bajo este argumento, el tribunal indicó que la jurisprudencia de la Suprema Corte, que es la jurisprudencia, es el documento que generó, le decía Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, establece que el congelamiento de activos es posible siempre y cuando provenga de la resolución de un organismo internacional o bien que sea una autoridad extranjera que sea reconocida en tratados internacionales. No obstante, meses atrás el director general de procesos de la UIF presentó, o sea, Santiago Nieto, presentó el oficio MX-19-0225 firmado por el director regional adjunto de la DEA, donde se indicaba que distintas personas estaban siendo investigadas por sospechas de lavado de dinero, pero el documento no existe solicitada alguna para bloquear los activos de Ancira. Actualmente el dueño de Altos Hornos de México se encuentra en libertad en España, sujeto a un juicio de extradición solicitado por México. Está en todos lados, bueno, pero pocos lo han manejado de manera correcta. Nadie habla de Medina Mora. Es decir, nadie habla del fondo de este asunto de Ancira Elizondo. Alonso Ancira Elizondo, el dueño de Altos Hornos. Se lo explico porque, la verdad, nadie va a hablar de Medina Mora, como que es ya un caso cerrado, cosa juzgada, y eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque todavía está pendiente la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si salió de la Suprema Corte de Justicia, fue para atender las denuncias que se han generado. El mismo Senado de la República pidió a Santiago Nieto Castillo investigar la triangulación de recursos que viene de Europa, millones de euros y millones de dólares, que no corresponden al sueldo que tuvo el magistrado y que tiene. Lo que son las cosas, a ellos todavía hay que pagarles, a Eduardo Medina Mora, como si nos hicieran un favor a los mexicanos. Y bueno, pues sus cuentas descongeladas, porque son los intocables para el Poder Judicial, ojo, no se ha compuesto del todo. Creo que tiene mucho trabajo el magistrado presidente, sí, me refiero a Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Sí, los excluidos seguimos excluidos, señor ministro, y las bestias como Eduardo Medina Mora siguen haciendo de las suyas. El llamado sería al Consejo de la Judicatura Federal, a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que revisen esa jurisprudencia, porque no es más que un candado para proteger delincuentes. Ahí tenemos el caso de Ancira, solicitado para venir a México extraditado. Ya le descongelaron sus cuentas. Creo que en estos días Santiago Nieto podría pedir a la DEA, sí, de los Estados Unidos, un oficio para que quede firme el congelamiento de cuentas y se le puedan volver a congelar. De otra manera, pues nos enfrentamos a la carabina de Ambrosio, al juego de vencidas. Mientras la UIF congela cuentas, la Secretaría de Hacienda congela cuentas, pues salen los jueces federales que se llevan sus buenos billetotes y descongelan las cuentas, que son millonarias. Digo, una persona que pagó $1,000,000 para estar en libertad bajo fianza y que quiere reponerle al gobierno federal lo que pagó por agronitrogenados, pues no maneja centavos. De hecho, la empresa Altos Hornos de México estaría evaluada en más de $4,000,000,000, sin contar los otros bienes que manejan y que no fueron adquiridos de manera muy honesta, que digamos, o que al menos se sujeten a la investigación de las autoridades. ¿Ya están informados? Sí, Ancira, intocable, protegido de los jueces. Los mexicanos, otra burla. Están jugando vencidas con el tigre. Tengan cuidado. No es correcto, no es ético y no es moral. Bien, están informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. Nos vemos en la próxima. Órale pues. Las espero y los espero. Nos vemos.